Ha sido un año difícil de continuo aprendizaje. Nos confiamos en los dos primeros casos, porque los primeros casos estuvimos aquí y habían venido sin fiebre, con apenas tos, con muy buena evolución. Y no nos esperábamos lo que iba a continuar toda esta situación, cómo iba a progresar. Pensábamos que eso quedaba lejos, que no nos veríamos confinados, con mascarillas, algo ahora que lo vemos con total normalidad. Y hemos pasado por todas las fases de desánimo, cansancio físico, frustración, a momentos también de ánimo, cuando hay tanta gratitud, cuando un paciente mejora, cuando podemos empezar a tener, aunque sea intentar evitar esa soledad en cada paciente, empieza a mejorar la manera de organizarnos.